La codicia y la voracidad hipotecarias corruptas en contubernio con bancos mexicanos y extranjeros en Quintana Roo continúan de manera imparable con los desalojos de viviendas en varios fraccionamientos de Solidaridad, según informó el presidente de la Asociación de Vecinos Unidos en Contra de las Hipotecarias Corruptas, Marcos Antonio López Díaz. Indicó que para este mes tienen programados desalojar a 65 familias en varios conjuntos habitacionales de Playa del Carmen. Los desalojos están imparables, de hecho hay programados 65 desalojos para este mes, pero desgraciadamente, ¿qué pasa? Que también hay mucho, yo comentaba que la desidia de la gente, que no se está informando, que no se está dejando llevar por grupos, de que los invitan a estar en contra de la ley. Yo creo que esto tiene que, ya tienen que empezar a ver una cultura entre nosotros, de que tenemos que respetar las instituciones, las leyes como nos emanan aquí en el estado de Quintana Roo, en el municipio de Solidaridad. No podemos estar nosotros prestándonos para estar evitando los desalojos sin fundamento. Nosotros, yo creo que aquí la vía más legal es a través de los amparos. La gente, cuando escucha un amparo, tienen ese miedo de que, una, porque desgraciadamente han salido demasiados pseudos abogados que les han estado cobrando de entre 35 mil pesos hasta 45 mil pesos y no les han dado más que un documento, o nada más se lo muestran y ni siquiera les dan realmente la suspensión de que venga de un juzgado. Agregó que las personas que se encuentran en peligro de perder sus viviendas o ser desalojadas, a que no se dejen engañar por abogados vivales y candidatos políticos que aprovechan esta campaña para engañar a los necesitados. Yo invito a la sociedad que no se dejen engañar por esos grupos que andan surgiendo, que andan gritando a los cuatro vientos que el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya dio una orden que no nadie pague su vivienda. Eso es una vil mentira. Que no se dejan engañar por esos pseudolíderes, porque lo único que andan buscando ahorita es la cuestión política. Es lo que le comentaba el día que me invitan a Villa Riviera. Decían que eran puros abogados y no eran abogados, sino estaba la candidata Laura Corrales ahí, junto con otro compañero que se dedica a la cuestión política. Yo creo que esto no se debe estar mezclando ya en la política. Esto se debe de, es una lucha social. Esa es una lucha social y debemos estar luchando hombro a hombro. Y sí recalco mucho, yo se lo dije a la señorita Laura Corrales, ¿por qué en su momento ella no levantó la mano con cuántos años tenemos con esta situación? Y porque ahorita que vienen las cuestiones políticas ya empiezan a salir ellos nuevamente. Indicó que la mejor manera de evitar los abusos de las hipotecarias y bancos es mediante el amparo y una buena asesoría legal. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, informó Jorge Velázquez.